Viñuales, que es por un lado el titular de la Federación Económica de Tucumán, pero también uno de los referentes en el área de turismo, ¿no? En representación de Fedecatur, si no me equivoco, Héctor. Me gustaría conversar con vos respecto de, bueno, estas últimas medidas que viene anunciando el Gobierno Nacional, ¿no? Que vinculan mucho la actividad turística, perdón, con este dólar diferenciado, ¿no? ¿Cómo vienen observando desde el sector este tipo de medidas? Hola, ¿qué tal? Buenos días a Buen día. todos. ¿Qué tal? Mira, bueno, acabamos de volver de Buenos Aires, Sí. estuvimos varias reuniones donde se trataron estos temas, el tema del previaje, que creo que se va a poder largar hoy, si es que se terminan algunos temas que tienen que ver con precio. Pero bueno, Qué mira, complicado el precio, Héctor, según ¿no? las encuestas. Sí. Sí, muy complicado. Nosotros hemos tenido desde el viernes pasado reuniones en la Secretaría de Comercio con el nuevo secretario de Comercio, que es el Polera, Sí. que no, tenemos que arreglar, digamos, hay una posición del gobierno desde esa secretaría, en realidad es la llegada de la ministra Batakis, que el previaje, la gente que lo opere, los hoteles y todos los prestadores tienen que tener una idea, digamos, hay una lista por región y por categoría de hoteles con precios para poder contratar previaje. Aquellos que están de acuerdo se suman y los que no, por supuesto, se dan de baja. La idea nuestra es mantener a toda costa el previaje porque es algo que ha sido una herramienta realmente muy buena y que desde distintos países nos lo piden a cómo se ha llegado a este acuerdo. Realmente es un arma de promoción muy, muy buena y que a nosotros nos permitió llegar a la orilla. Así que Ahora, pero en este con bastante contexto, Héctor, sacrificio estamos. sí, Sí. no, te iba a preguntar, en este contexto, ¿se hace difícil, digo, Sí. sostener un programa como Previaje, por lo menos para las empresas, para Sí. las agencias, para Sí, los que sí. están vinculados en el área, ¿no? Sí, muy difícil, pero es como que no se lo termina de entender, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido un aumento realmente en la carga, en la contratación de potencia a los hoteles, ¿no? De la energía eléctrica, de más de un 100% de aumento. Y te imaginas que si nos ponen el precio de junio, que es el precio base que se está tomando, Sí. evidentemente va a ser muy difícil. Pero bueno, que sea una decisión, puede ser que algún hotel, porque depende si es 3, 4, 2, si es distintas categorías, a lo Sí. mejor los números sirven y todavía durante el mes de Y agosto vender porque es para septiembre, octubre, noviembre, ¿no es cierto? El hay que le convenga empresas. o pueda que lo haga. Sí, no, te iba a preguntar, ¿o qué cantidad de empresas han decidido darse de baja? ¿Cuál es la situación, digo, con respecto a No, comparativamente cómo venía sí, funcionando? sí. Caro, hay 5.000 empresas anotadas, Sí. pero no saben lo que yo te estoy comentando, digamos, porque hoy sería la reunión, te diría, final, que ha quedado mi vicepresidente, digamos, de Fedecatur, con los otros miembros, son 4 o 5, Sí. para cerrar ya. Nosotros hemos cerrado una idea, estamos chequeando con nuestro relevamiento, los precios de las regiones y ver dónde estamos los puntos de acuerdo, ver qué podemos mejorar. Y la idea es tratar de cerrarlo hoy para que comencemos a trabajar la semana que viene en la preventa ya, ¿no? Esa es la idea. Pero los 5.000 operadores o los inscriptos todavía no saben, no conocen los números, lo conocemos pocos y Sí. todavía no están definitivamente cerrados, ¿no? Así que, pero algo que nos preocupaba y que ellos nos plantearon desde el gobierno que no había problema, lo que se han anotado, no hay problema que se bajen. Entonces, bueno, que cada uno, el que le convenga que se sume y el que no, que se baje. Pero ¿Crees que va la a haber herramienta muchas la tenemos que bajas, dejar que Héctor? funcione. ¿Crees Yo que... entiendo que va a haber bajas en algunas regiones. La región patagónica yo creo que Sí. se va a dar baja por una cuestión de precios. O sea, Claro. no es lo mismo el precio del norte que la de Patagonia, de la zona, Sí. digamos, de la comarca de los Andes. Ellos son Ajá. más expensivos, son más costosos, ¿no? Pero yo creo que el norte puede tener el norte, el noreste, puede tener el mismo Córdoba, que Sí. se llama región central, puede mantenerse, ¿no? Eso es lo que nosotros estimamos.
Uh-huh. Te quería preguntar, porque bueno, uno de los temas durante la estos días era la preocupación también de las agencias de viaje respecto de que se había frenado un poco la demanda, ¿no? A raíz de esta imposición del gobierno nacional de subir, ¿no? De 30 a 45 este impuesto, ¿no? Para los viajes. Sí, sí. Mira, el grueso de las agencias en la Argentina son emisivas, ¿no? Sí. O hay un importante... Había 5.000 agencias más o menos. Y la verdad que todas estas medidas, y esto desde la central nuestra, de la federación, lo hemos planteado, y de las distintas federaciones, la Federación de Agentes de Viaje, se ha planteado que FAEVIT, se siguen haciendo como parches, trabajan sobre la gente que viaja, como si eso fuera el problema, ¿no? Fíjate que después de esta suba, sigue siendo más barato viajar con ese dólar turista que el dólar que hoy está cotizando, digamos, en la calle o en el MEP o el contado con líquido. Así que son medidas que, mira, han puesto el impuesto al país, han puesto este impuesto que antes era el 35%, ahora el 45%, han prohibido las cuotas, la financiación de cuotas para viajes al exterior. Hay una serie de medidas y la economía claramente... Está muy mal, lo cual la persona que viaja al exterior no es el problema. Pero viste que desde el gobierno nacional se sigue como mirando justamente y poniendo ahí el foco, ¿no? El propio presidente, bueno, ni que hablar las autoridades del Ministerio de Economía que después apuntan hacia allí con las medidas. Mira, en el sentido más educado posible, yo te digo que es un tema ideológico, porque la verdad no se entiende. Por decirte, nosotros tenemos un déficit de importación de gas de 7.000 millones que se podría haber solucionado con haber por año por haber construido un gasoducto que vale 4.500 millones. En 3 años, en 4, en lo que sea, no gastar 4.500 para ahorrarte 7.000, yo te podría decir que el problema no está en el turismo, sino que está tal vez en un mal manejo o una mirada equivocada sobre lo que nosotros llamamos y lo venimos planteando, que hay un problema de la brecha cambiaria. Y esto es todos los días. Fíjate que se arregla un precio por lo que sea y a los 2 días el mercado pone otro, porque claramente tiene que ver con una falta de dólares. Nosotros hemos planteado de Federación Económica que de mantenerse la brecha económica, de mantenerte este tipo de medida, vamos a tener falta de dólares y al tener falta de dólares vamos a tener falta de insumos. Bueno, hay un sector del gobierno importante que dice que uno de los causantes es el turismo. Por empezar, en las partidas del Banco Central, de donde se toma cuál es el monto, solamente el 30% de lo que dicen que de ellos, del gobierno, hablan que es turismo, turismo netamente es un 25-30%. Además, son compras con tarjeta. Sí. Si alguien compra desde acá, desde Tucumán, un celular o algo usando la tarjeta, que usaba la tarjeta, se lo incluye dentro de turismo. Tiene que ver con las partidas monetarias dentro del Banco Central. Que siempre venimos pidiendo que se abran, que se desagreguen para que vean que el impacto no es tal. Por supuesto, no se ha logrado y se sigue pensando que el turismo es un problema. Bueno, esto hizo que cuando hoy, por una cuestión que no es bueno, pero el tipo de cambio es muy favorable, no es bueno para nosotros, pero es muy favorable para la persona que viene a hacer turismo en la Argentina, claramente. Por la brecha cambiaria, sale del avión y en el ómnibus, combi que se mueve desde Ezeiza al centro, ya cambió sus dólares en el mercado marginal. Ya le han cambiado en el ómnibus, en la calle, en las peatonales. Y la verdad que se estima 1.400 millones de dólares en lo que va del año que han entrado, y solamente se han liquidado 288 millones que han entrado al mercado formal. Por eso esta medida que han sacado hace 2 días, pero que bueno, tampoco no va a ser muy difícil, no va a ser fácil que se instrumente de una manera que alguien que viene a pasear se tenga que acercar a un banco, cambiar, esperar. ¿La ves poco viable, Héctor, a esta medida? Es mucho más realista que la que lanzó el Banco Central a través de Peche el año pasado y que tuvo operaciones cero.
Y nosotros lo planteamos que no iba a ser posible, que no era práctico. Y bueno, entendieron que sí se podía. Un decreto no cambia la realidad. La realidad es que cuando vos vas de vacaciones a algún lado, vos querés llegar, cambiarte, ir a la playa, o salir a caminar, salir a comprar. Pensar, bueno, ahora me voy a cambiar dólares en el mercado, en el banco. Claro. Vamos, Héctor, a esperar a ver cuál es la cotización. Sí. Es difícil. Sí. Mirá que, en lo que llevamos de charla, abrimos los ojos o pestañamos y nos damos ahora que el dólar blue, que ayer, independientemente de si es informal, pero que nos mueve a nosotros, que ayer cerró en 337 pesos, ya cotiza 350 pesos. O sea... Y justamente vos hablabas del turista que baja del colectivo en Ezeiza y ya cambió, hizo la plata con el arbolito en el mismo bondi que te deben ofrecer para cambiar. Pero eso, ¿en cuánto puede afectar también el turismo interno, no? Y vuelvo al tema con el famoso previaje 3. Porque ¿qué empresa hoy, qué aerolínea, qué hotel, qué agencia de turismo? Bueno, en realidad, porque la agencia termina siendo el nexo, pero ¿qué restaurante quisiera congelar precio para decirte yo te cobro el 50% para que vos viajes de septiembre a diciembre? Es muy difícil. Por eso Héctor nos decía, va a haber bajas, claro, evidentemente en el programa. No alcanza con el subsidio que me va a dar a mi gobierno nacional. Pero, ahora... El subsidio va a ser para quien lo compre, ¿no? Para quien lo venda, ¿no? Claro, o sea, claro. Vos como cliente, turista, te dan a vos. Ahora, el hotel, por eso te digo, suponete que un hotel de La Quebrada o de los Valles Calchaquí esté por la categoría en 8.500 pesos en junio, por decirte una cifra, y encuentre que en la lista está 11, bueno, dice, aguanto... Y veo, total, lo cobro en el mes de septiembre. Lo vendo en agosto, lo cobro en septiembre. Me puedo salir un poco. Ahora, alguien que vende a 15 no va a entrar. Claro. Pero claramente, con el estado de inflación que hay, es muy difícil. Fíjate, yo soy hotelero y queremos comprar, no ahora, ¿no? Sino hace 2 meses, porque esto hace desde hace rato que viene esta problemática. Querés comprar blancos, sábanas, toallas, pedís 100, te dan 30. Sí. En vez de 0,30, 60, que era ahora es 0,15. Era 0,15, ahora... No, y con el recargo también del valor. Sí. Claro. Ahora, todo es así, entonces es muy difícil. Ahora, ¿no te preocupa...? Sí. ¿No te preocupa en cierta forma la inacción en este momento del gobierno nacional en no dar medidas o frenar de alguna manera esta escalada, esta corrida cambiaria? Porque hablemos en serio, esto es una corrida cambiaria. Le podemos echar la culpa a quien queramos, pero esto es una corrida cambiaria. Y la única medida que se toma hasta ahora es el famoso dólar turista, que puede servir en cierta forma, o mucho, para los comerciantes que viven en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. No sé si cuánto nos puede sumar a nosotros, ¿no? Pero hablando del global, ¿no te preocupa esta inacción? Sí. No, a mí lo que me preocupa, creo que ustedes me hicieron alguna entrevista, el diario, cuando asumió la ministra Bataki, yo dije que más allá de un nombre que la reconozco y más allá de un equipo que todavía no se conocía, acá lo que no estamos hablando de capacidad, sino que estamos hablando si tienen el respaldo político. Acá, fíjate que el problema, aunque te parezca, el tema político llevó a que sea una crisis económica, ¿no? Claro. Entonces, si no hay un acuerdo, por lo menos dentro del equipo que gobierna, digamos, que son los tres grupos, digamos, es muy difícil que desde la economía esto funcione. La economía, para que funcione, se hace en base a confianza. Si uno no tiene confianza, evidentemente, si vos no tenés confianza de alguien, vos no le vas a vender una mercadería a crédito. Claro. Ahora, si vos le confías, le vendés el doble, el triple, así estés en el mismo lugar con la misma persona. Por eso, mientras estamos hablando, vos me hablás de la suba del blue paralelo, y también subió 100 puntos el riesgo país. Entonces, sí. Y eso sube por falta de confianza. Yo creo que toda pregunta o discernimiento del tema económico tiene que verse desde el punto de vista político. Uh-huh. Tienen que arreglarse políticamente. A partir de ahí, el plan es viable, pero tiene que haber primero un acuerdo político y lo tienen que entender quienes gobiernan, ¿no?
Exactamente. Claro. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho. Vamos a quedar seguramente muy expectantes respecto a lo que puedan decidir entonces quienes van a hoy conocer esta información que nos contás vos respecto de cómo se puede poner en práctica y este previaje y quiénes se podrían llegar a dar de baja, ¿no? Con estas condiciones que ha puesto el Gobierno Nacional hoy con el contexto económico que estamos comentando. Sí, para que vos te des una idea, ustedes, y termino. Nosotros los otros dos previajes lo hemos trabajado con el Ministerio de Turismo, con el ministro Matías Lamen y su equipo. Hoy estamos trabajando con su equipo y con el equipo de Secretaría de Comercio, que depende de Economía. Así que te imaginás que es un poco más complejo, ¿no? Sí, sin duda. La última pregunta, ¿qué sensación te deja cuando te sentás en la mesa a discutir con un Martín Polera y con la gente del equipo del Ministerio de Economía? Después de haber venido trabajando estos asuntos... Es muy difícil, Caro, porque yo pienso ante todo como un principio de que todas las variables se acomodan, la economía finalmente va hacia el cauce que claramente tiene que ver, y cuando alguien quiere poner precios máximos, y esto lo hemos hablado cuando estaba el anterior secretario de Comercio, que hablaba que uno planteaba que las centrales empresarias hablaban de desabastecimiento, y no era así. Claramente ya conocemos la historia cuando uno quiere imponer reglas que no van con el mercado. El mercado tiene leyes que no hay sistema que le gane, que es la oferta y la demanda. Claro. Hay un tema que se llama precio, que está en cualquier universidad de economía del mundo, sea de la ideología que sea. El precio se maneja en función de una oferta y demanda. No porque yo diga que ese precio... Yo puedo decir que algo vale 100, pero si nadie me lo compra, no vale 100. Exactamente. Y si yo digo que vale 10, y tiene que valer 10, pero no tengo mercadería, tampoco vale 10. ¿Cuándo funciona? Cuando yo pongo un precio y ese producto está, y está en la medida y en todo lo que yo lo necesite. Si no está en la góndola, algo no está funcionando. Eso es muy difícil hacerlo en la charla cuando tenemos que tener con los funcionarios de esa área, ¿no? Bien, Héctor, un placer. Muchísimas gracias por estos minutitos con nosotros y bueno, por adelantarnos esto que seguramente mañana va a ser noticia, sin dudas, qué va a pasar con el previaje. Un saludo. Gracias. No, por favor, Caro, Leo, un gran saludo a ustedes y a toda la audiencia de la Gaceta Play. Adiós. Bueno, para pensar y para estar muy atentos a esto que nos anticipaba recién Héctor Viñuales, porque viene de esta reunión de la que han participado con autoridades del Gobierno Nacional para redefinir algunas cuestiones vinculadas al previaje y de qué manera se lo va a poder o no poner en práctica. La idea es que empiece a regir a partir de mañana, pero anticipa él, va a haber muchas empresas que podrían darse de baja. Sí, recordemos, no queremos enviar un mensaje de crítico o fatalista de lo que está pasando, pero es la realidad. Sí. Y hay que tratar de llevarla como se puede, ¿no? Pero la situación en este momento es crítica. Sí, y otro aspecto para destacar que quedó de la charla con Viñuales, ellos desde el sector del turismo están sintiendo algunas de estas medidas que se van tomando, por lo menos las declaraciones que se hacen a nivel nacional, el propio presidente, como una cuestión más ideológica, ¿no? Claro. Porque no le encuentran razón, o por lo menos no entienden, y es lo que ellos dicen. En una mesa de discusión parece no entender cómo funciona, ¿no? Sí. El sistema de trabajo cuando se habla de turismo y de la actividad económica en sí. Muy bien, ahí está.